eligieron cada uno de ustedes su instrumento y qué sensaciones les produce? Porque definitivamente cada instrumento tiene su propia técnica y también sus propias cualidades. Sí, bueno, yo toco percusión, que es la tarola o el timbal, ahorita un poco de batería, y la verdad, pues, mi papá dice que yo lo traía de sangre, ¿no? De chiquito, la verdad, yo tengo una experiencia muy chistosa, porque pues, yo agarraba las cubetas de mi mamá y los palitos que se me atravesaban por ahí, y hacía yo ruiderío en la casa, tenía yo 5 o 6 años, entonces, todo lo que veía yo lo trataba de hacer con ese tipo de materiales, pues yo no sabía que existían en esa época la tarola o la batería, porque mi papá pues hace arte, pero no hace música. Pinta, en su momento bailó, pero nunca hizo música. Entonces, pues yo trataba de... Ahí sacaba yo mis emociones con las cubetas, a veces me regañaba mi mamá porque pues la rompía yo de la puerta con la que pegaba. Pero a mí me nació desde pequeño, pues, creo yo, desde que tengo uso de razón, pues, elegir ese instrumento. Actualmente lo sigo ejecutando, y la verdad me agrada mucho. Pareciera que es muy sencillo, pero ya todo tiene su técnica o su chiste, como mucha gente dice. Y la verdad es, para mí, un placer poder ejecutarlo, el poder transmitir, porque es la base de es una de las bases de la música. Es el que lleva el ritmo, es el que cuenta, es el que... Si se equivoca o se va o le pega por ahí un poquito, se nota más. Entonces, llevas como una responsabilidad al mismo tiempo. Pues a mí la verdad me apasiona mucho tocar el timbal y la tarola. Sí, pues en mi caso fue un poco diferente, ya que yo empecé un poco más tarde en el ámbito de la música. Sí me llamaba la atención al ver a las bandas que venían a las fiestas del pueblo y de ahí igual decía yo, no, algún día quiero aprender a tocar, hacer eso, pues me llamaba mucho la atención. Sí, empecé un poquito ya más tardecito, ya estaba yo más grande, ya 20 años más o menos aproximadamente. Pero pues algo que igual ya lo traía uno en la sangre. Pero como empecé con trompeta, inicié tocando trompeta. Empecé aproximadamente unos 5 o 6 años trompeta y de ahí cambié de instrumento, que es el trombón. Pero igual son pues, los instrumentos de boquilla, a mí me han gustado mucho. La trompeta, el trombón, la tuba, igual me gustaría tocar. Y ahí fue así como, igual dice, se siente una emoción al momento de estar frente al público ejecutando las canciones y si llevan algún solo o algo, pues como que se siente ese ánimo, pues, y que todos están viendo y saber que estás ejecutando bien tu instrumento. No, es lo mejor, pues, la mayor satisfacción que tiene uno. Entonces, te reconoce pues ese esfuerzo, ese trabajo que hace uno. Como banda de viento de la Casa de la Cultura, buscan contagiar a más jóvenes, a más niños, e incluso, ¿por qué no?, algún adulto que se sume a este proyecto. Sí, bueno, cuando nosotros iniciamos en nuestra generación, hubo igual adultos, nosotros éramos de los más pequeños, pero sí hubo igual ya adultos. Entonces, nosotros buscamos que las generaciones no solamente se vayan por la parte comercial, sino que también llevemos esa idea de preservar lo que Oaxaca tiene. Oaxaca es riquísimo a nivel cultural. Entonces, en la propia Galaguetza vemos la cantidad de sones y la cantidad de melodías que se interpretan. Entonces, la Casa de la Cultura es uno de esos medios que te da el poder compartir tantos talleres que hay de la danza, la música, el teatro, compaginarlos y hacerlos uno mismo. Entonces, nosotros a través de la Casa de la Cultura queremos hacerle ver a los pequeños que este otro mundo también es muy significativo y que tiene a lo mejor un poco más de peso que la música comercial, porque es parte de unas raíces que no solamente se han heredado hace 5 o 6 años, ¿no? Ya tienen mucho más antigüedad. Y que aparte de aportarte únicamente la técnica, también te aporta la cuestión de la teoría musical, el solfeo, la rítmica, la métrica. Conoces de dónde viene la pieza, por qué se da la pieza. No solamente tocas un solo género, varias el género, un son, un vals, un paso doble, a lo mejor por ahí un danzón. Entonces, la Casa de la Cultura te da como la apertura para poder incursionarte en la música desde una visión más completa. Además de que también te brinda la oportunidad de hacer encuentros musicales con otros pueblos hermanos
a través de las festividades que luego organizan de la Semana Cultural, o viene la festividad del pueblo y ya la Casa de la Cultura hace algún programa, entonces se invita a las comunidades hermanas que tienen a lo mejor talleres compatibles con ellos y haces ese tipo de encuentros, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna de compartir muchos escenarios con otros pueblos hermanos como San Jacinto Amilpas, San Agustín Etla, Juxtlahuaca. Estuvimos también en nuestros primeros años en la Feria de Huajuapan, que es muy conocida en el mes de julio. También estuvimos en Huautla de Jiménez. Entonces, queriendo o no, vas a viajar con la música, te lleva a todos lados, pero te puede llevar de manera diferente. Entonces, esta parte que nosotros hemos hecho con la Casa de la Cultura, nosotros creemos que es un más completa para los niños, para los jóvenes, para formarlos. Antes de incursionarte a la cuestión comercial, este mundo de la Casa de la Cultura te abre un espectáculo total al mundo de la música. Los felicito por este interés en la cultura, en su propia cultura, en la música, y bueno, pues seguir trabajando en favor de su comunidad. Muchas gracias por la plática. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, muy amable por la invitación.